Hasta el momento, cuatro visitas de Río Natura Bambús en ACB a Fonteta, cuatro derrotas. Só gañou nunha oportunidade de Obradoiro na Fonteta, en Valencia. Foi na campaña 87-88, daquela os dous equipos xogaban en primeira B. E bueno, victoria en extremis de Río Natura Bambús, daquela Obradoiro por 3 puntos. Será esta vez, será desta volta cando rache coa Xeira, que acabe coa maldición da Fonteta. E se a pregunta que nos facemos todos a estora, Tito Díaz, adestrador de baloncesto, comentarista da Televisión de Galicia, moi boa tarde. Boa tarde. Bueno, digo de antemán, a papeleta complicada, irregularidade de Valencia neste inicio de temporada, pero non deixa de ser Valencia. Claro, é un grande, Valencia é un grande, da que está irregular, sobre todo fora da casa. Na Fonteta é un equipo moi forte, conserva moitos xogadores do ano pasado, contamos hasta 8 xogadores da plantiña do ano pasado. Reforzouse con Guillén Vives, base do Juventud, que o ano pasado fixera tan boa campaña no Juventud, base de 21 anos, e despois con Haran Godi, un ala pívot americano, Dunix Kazan, que fixe un moi bo partido contra o Laboral Kutxa no último partido de Euroliga, hai 48 horas, e iso precisamente, o de xugar hai 48 horas, era unha das cousas nas que o Obradoiro pensa que pode, ao mellor, beneficiarlles algo, non? Non tivo moito tempo. Para recuperarse do esforzo, sí, porque xogan na casa, pero para preparar o partido igual non tanto. Vamos a ver os planteamentos tácticos que poden ser importantes, hoxe. Pois sí, señor, e aí están os quintetos. Vemos a Triguero, a Guacinski, a Rafa Luz, a Púmprala, a Nanquivil en Río Natura Bambús. Vemos tamén a Van Rosson, a Rafa Martínez, a Lucic, a Haran Godi e a Dublevic. No conxunto levantino. Aí está Triguero, de volta na Fonteta. Foi vencedor, gañador da Eurocup a temporada anterior con Valencia. Primeiro balón o aire. Tocou atrás Triguero e está xa manexando Río Natura Bambús por mediación de Rafa Luz. Con Guacinski. Balón de Rafa. Pide de novo Guacinski, emparellado con Rafa Martínez. Púmprala, perseguido por Lucic. Rafa Martínez para Púmprala. Púmprala para Guacinski. Guacinski queda no cambio aí con Haran Godi. Levántase, canastra. Primeira canastra do partido, anotou Guacinski. E ademais, despois dunha posesión larga, pode ser que vaya por aí romper o ritmo de Valencia con ataques largos, non só con unha boa defensa, con unha boa transición defensiva, sino tamén con ataques largos. Vamos a ver. Rafa Martínez, bola para Haran Godi, recibe Dublevic, emparellado con Nankivil. Aí está percutindo Dublevic, levántase, canastra, canastra de Dublevic, empata Valencia. Aí no poste baixo, Dublevic pode ter ventaxe, o mellor. De momento non houve ninguna axuda, vamos a ver se sigue igual a defensa de Obradoiro. Triguero, bola para Guacinski, Guacinski encarando a Rafa Martínez, suspensión de Guacinski, a pelota que non entra, no salto Triguero, atención a Triguero, canastra. Primeiro rebote ofensivo de Obradoiro, canastra de Triguero. Factor psicolóxico tamén, non? É xugador de Valencia, o mellor, coñece ben o campo, coñece ben o equipo, os seus rivales, a maioría dos seus rivales, pode ser un factor tamén, oxe. Igual ten algunha conta pendente tamén por aí, Triguero. Pois tamén, igual. Bola para Haran Godi, a media volta, lanzamento, que non entra, Nankivil, acaba apañando esa bola, Lucic. Anca Valencia, en estático, organizando Van Rosson. Bola de Van Rosson, volve a insistir aí dentro, Dublevic. Veremos ese 2-1, Nankivil na xuda, acaba anotando fácil Lucic. Sí, porque había unha descompensación no poste baixo, foi Nankivil a xudar e non recibiu a xuda, faltou a segunda xuda, Triguero estaba un pouco longe. De momento, minuto 50 segundos gastados, 4-4, Púmprala, balón interior de Púmprala e para baixo Triguero. Bueno, comezo de Triguero non é nada malo, moi bo pase de Púmprala. Van Rosson, bola para Dublevic, con Lucic, soltou a man Púmprala, primeira falta persoal do partido, Pavel Púmprala. Pero está ben marcar o terreno así defensivamente, pasar os bloqueos por encima, marcar un nivel defensivo alto para que Valencia non xogue cómodo. Aí vamos a ver que Púmprala pasa por encima o bloqueo. Bueno, sí, pode ser que meta man, pero non está mal marcar o acotar o terreno desde o principio. Os colexiados son Arteaga, Guirao e Cajide, organizando Dublevic para Valencia, recibe Van Rosson. Balón de Van Rosson para Rafa Martínez, cuestionado en este inicio de campaña. Ahí está Rafa, saca bola para Haran Godi. Van Rosson, Van Rosson, filtrase Van Rosson y anota o base de Valencia. Superó a Púmprala, que no es nada doado, pero por velocidad, muy bien Van Rosson. Rafa Luz, partido empatado a 6 puntos. Recibe Púmprala, pide Guacinski. Ahí está agarrado por Rafa Martínez. Rafa Luz, na continuación para Nankivil. Acabou saltando, soltando a boa man Haran Godi.
jugador muy intenso, muy activo. A defensa de Valencia vai ser así, muy agresiva, tratando de facer dous contra un en unos bloqueos directos, tratando de ter o balón, de correr. Un equipo muy agresivo. 5 segundos de posesión para Río Natura Mombus. Bola para Jarangodi. Hay falta personal de Lucic. Casi que Jefisio ahí un pequeño favor a Río Natura Mombus, sí, a vista de que quedaban 4 de posesión y estaba de costas. Que basada esa agresividad, o Valencia es un equipo que más faltas fai por partido, ¿no? Es un equipo que quiere estar en líneas de pase, ser agresivo. Eso le va a veces a cometer muchas faltas. A suspensión de Nankivill. Lanzamiento bien, liberado. Nankivill. Canastra de Keaton Nankivill. Importante siempre los puntos de Nankivill. A Piques Wacinski. Acabó refaciéndose Lucic. Anota Valencia. Partido empatado a 8 puntos. De momento, mucha igualdad. Sí. Rafa Luz. Bola para Pumprala. Wacinski. Ofrece bloqueo directo a Nankivill. Ahí está Wacinski. A suspensión de Wacinski dentro. Está muy agresivo. Está haciendo mano Wacinski en este inicio de partido. Está a jugar muy agresivo en ataque. Está a conseguir muchos puntos, porque van 3 minutos poco de partido, se eleva a 10 puntos o Río Natura Mombus. Que son 18 puntos en total. Sí, son 2 equipos que presumen de defensa, pero caso que estamos viendo un partido que se están imponiendo los ataques. Vamos a ver Rafa Martínez, se va a banquiño. Si estos raros entre él y Perasovic. La cara de Perasovic a mí no me gustó mucho. De momento, Wacinski, hombre, que estaba marcando, está siendo los destacados. Sí, con Rafa, estaba defendido por Rafa. Balón de Lucic. Recibe Pau Rivas. Entró Pau Rivas. Ahí está Jarangodi. De nuevo con Dublevic. Problemas para Nankivill. Dublevic. Buena a defensa de Nankivill. Sí, tampoco hay tanta diferencia de centímetros. Nankivill es fuerte. Bueno. Rafa Luz. Cambiaron. Busca 2 para 2 con Nankivill. Sí, deixa para Triguero, no hay triangulación. Triguero, estuvo listo, sacó a falta de Dublevic. Alguien no en la pista, falou, oímos Miss, quiere decir que cambiaran. Trataron de buscar a ventaja en el poste baixo, subió muy bien Triguero al poste alto, tratando de triangular. Conseguió sacar una falta, que sea a tercera de Valencia, pienso, haciendo un raro seu. Ser el primero equipo de ACB que más faltas comete. Balón de Triguero, defendido por Lonchar. Cambios en Valencia Basket. Busca más tensión atrás. Perasovic, Rafa. Pero bueno, tanta tensión estaba bueno. Lanzamiento de Pumprala, ahoga. Sí, no contragolpe, hay falta de Triguero a Pau Rivas. Buena falta de Triguero. Hay faltas importantes, hay faltas tontas y hay faltas listas, ¿no? Esta es una de las faltas listas. Cortar o contraataque, no hay bonus. Bueno, puedes permitir eso. Primera falta personal de Triguero, ahí lo vemos. La falta anterior, yo creo que a de Nankivill. Aquí pitan los colegiados. Sí. La cruz de banda Valencia. Bola para Lonchar. Lonchar recibe Van Rossum. Moviéndose Lucic por bola de porrillo de fondo. Pau Rivas con Lonchar. Lonchar, lanzamiento a Tawa ante Nankivill. Y hay falta personal de Lonchar en ataque. Sí. Llegan al cupo de 4 faltas. Ahí lo vemos. Sí, aparta con brazo. Y ahí, no intento de rebote, suelta yo brazo. Es que se afixera falta, se afixera falta antes. Apartando con brazo. Dos buenas defensas de Nankivill no poste baixo. Bastantes nervios vemos no banquiño de Valencia. Acaba de empezar el partido, se ha dado unos cambios. Mucho ruido. Bueno, la situación. Momento favorable para Río Natura Mombus. La situación inestable de Valencia, sí, en este inicio de campaña. Sí, sí. Rafa Luz. Bastantes nervios. Gestionando para Río Natura Mombus. Nankivill. Tratando de hacerse un oco dentro. Wacinski. Perseguido por Pau Rivas. Pau Rivas que no llega. Bola para Triguero. Triguero con Pumprala. Mete Guamán ahí. Lucic para Valencia. Deixa Lucic. Pau Rivas de nuevo Lucic. Buena transición defensiva de Río Natura Mombus. No se entendieron Lucic. El Lonchar recupera posesión con conjunto galego. Decimos, ¿no? Parece que están un poco nerviosos los jugadores de Valencia. A buena transición defensiva de Río Natura Mombus. Que no corran, que no consigan canastas doadas. Rafa Luz. Mete a directa Rafa. Rafa para adentro y acaba palmeando Pumprala y anotando. Pumprala. Primeros puntos para Pavel. De momento, 4 arriba Río Natura Mombus. Cambia. Balón para Lucic. Anca para Pau Rivas.
Arranca por diante Lonchar. Hoy hay no cambio, quedó con Pumprela. Lanzamiento de Pau Rivas, que no entra, no rebote, seguro Triguero. Sí, están a cambiar en casi todos los bloqueos directos. Y luego si pueden fan triple cambio para no quedar descompensados. De momento Valencia no está a atacar nada bien esa defensa de cambios. Triguero. Bola de Triguero para Wacinski. Wacinski continúa con Triguero. Botón lleno pea Triguero. Sí, pues tiene ventaja, ¿eh? Quedará con ventaja. Sacará de fondo Valencia Basket. 4-38 para conclusión de este primero cuarto. De momento 8-12, más 4 Río Natura Bombos. Y otro cambio en Valencia. Entra Sato, senta Selusic. De momento en cambios va ganando Río Natura Bombos, ¿no? 0-3. Mira, bueno, mira Triguero, bueno. Qué balón acaba de recuperar Ráfalos. Vaya perda más tonta, ¿eh? Mérito de Triguero, pero también de mérito del jugador de Valencia porque estaba solo para pasar. Balón para Wacinski, ante Lonchar. Ahí está agresivo Wacinski, a bola que no entra. Triguero no rebote, otro rebote para Triguero. Saca Triguero para Nankivi, lanzamiento que vale 3, no entra. No rebote ahora sí, pechando Haran Godi. Ahí está, o estadounidense. Saca contra Valencia, balón para Haran Godi. Vaise de Triguero, suspensión de Haran Godi. Primeros puntos de Haran Godi. En el último partido, ya decimos, hay 48 horas en esta misma cancha, 24 puntos contra Laboral Kutxa en Euroliga. Haran Godi que presenta desde luego una estadística muy curiosa. Estuvo 3 temporadas en la NBA, en Boston y en Cleveland. Llegó 70 partidos y anotó un punto. Una media de 12 minutos por partido. Balón para Triguero. Ahí está Triguero, saca para el lanzamiento que no entra de Wacinski. Esgotaba esa posesión, bueno, sacó petróleo porque parece que fue falta, ¿no? Sí, no, señor, tiro. Falta personal, habrá tiros para Wacinski. Pueden ser 3, no sabemos, creo que no me estaba pisando. Entra Pablo Aguilar, jugador muy cuestionado en este inicio de temporada. Hace un poquillo, dame la sensación que o que a todo equipo, que hay una falta de confianza grande. Bueno, que la temporada pasada fue espectacular, hicieron muy bien en todos los aspectos. Ahora a principio pues hay más dudas. Pablo Aguilar, por ejemplo, que estuvo lesionado después de Birdokai el año pasado, estuvo lesionado bastante tiempo. Este año se esperaba mucho. Bueno, mejor necesita tiempo para coger el ritmo. Las presas nunca son boas. Primero lanzamiento para Wacinski. Punto número 14 de Río Natura Mombos. Sí, le dieron 3 tiros. A 3.45 para conclusión de este primero cuarto de esta jornada en directo a través de la segunda canle de la Televisión de Galicia. Busca cuarta victoria de la temporada Río Natura Mombus. De momento no va mal encaminado. Sexto punto en la contra de Wacinski. Opción de un séptimo. Anota también Wacinski. Deixa diferencia en 5, máxima do partido. Hay falta personal de Rafa. Primera falta personal de Rafa Luz. Pero no está mal presionar en toda pista, poner problemas, que Valencia no xogue fluido. Seu árbitro Víctor Mas, fillo de Víctor Mas, exárbitro, que ano pasado estaba en Lefouro. Foi o único árbitro que ascendeu de Lefouro a ACB, Víctor Mas. En Río Natura Mombus arrastra problemas físicos Chagoyen. Produciuse unha escordadura de nocello xoves e anda aí, o mesmo que Lichuk en Valencia. Outra vez tratando de postearlle a Nankivill, pero está a defender moi ben. O lanzamento de Van Rosson, non entra. Rebote para Rafa Luz, tratando de correr Río Natura Mombus. Wacinski, a finta, marcha de Pau Rivas. Triguero, Triguero contra Pablo Aguilar. Aí ten que ter coraxe Triguero, saca falta de Pablo. É ventaxa, porque no poste baixo Triguero é un xogador máis grande, máis forte que Pablo Aguilar. Que ter coraxe, ten que ter valentía e decisión porque ten vantaxe aí. Aí o vemos, ten que meter esa man, co cual, como xa están en bonus, hai tempo. Río Natura Mombus está a facer o partido que lle convén, están moi asentados na pista, saben ben a que xogan, os cambios en defensa en momento Valencia non os consigue superar, as cousas pintan ben neste principio de partido. E aí está de novo Triguero anotando. Punto número 5 para Triguero con 3 rebotes. Hasta un momento, no sé, un regreso a Fonteta. Está a hacer un partido muy serio. Segundo de Triguero que no entra. No rebotes, esa bola fue para Sato. Eso fue por falarnos. Mira, Guillem Vives, o que faltaba por entrar. Ahí están, todos están, en Valencia. Todos. Ningún en Río Natura Mombus. Sí, ahora entró Llano Poulos. Está Llano Poulos. Vemos a Pau Rivas, Boamán de Rafa Luz, recupera un Sato, lanzamiento de Sato, no entra, acaba tocando esa bola Triguero, Wacinski, bola para Rafa y esa va y para Aixo. Bonita contra de Río Natura Mombus. Empezó con un buen rebote de Triguero, un buen primero pase y una finalización espectacular de Rafa Luz. Muy bien, Río Natura Mombus.
Sato, bola de Sato, marca Xogada, Guillem Vives. Empieza a oír algún silbido, ¿eh? Fonteta. Defendido por Jano Paulos. No cambio Guillem Vives con Triguero. Bueno, vaya empanada importante en Valencia. Recupera Jano Paulos. Ahí está Jano Paulos. Que no entra. Esa bola acaba. Falta. Acaba haciendo falta. Hay falta de Liščuk. Es sintomático esto que acaba de pasar. Después de un tempo muerto de Perasovic, dos perdas de balón casi consecutivas, ¿no? Eso da que pensar, ¿eh? Porque parece que, bueno, que hay cierta inestabilidad, ¿no? Por lo menos hasta ahora mismo. A falta personal de Liščuk, levará de nuevo a línea de personal a Adam Wacinski. Y Río Natura Mombús, por contra, está pues muy tranquilo, muy serio, haciendo un muy buen partido, corriendo cuando pueden. Sí, señor. Por cierto, biches esas mopas, sí, que llevan publicidad insertada. Sí, sí, sí. Bueno, hay que sacar publicidad de todos los sitios. Qué bárbaro, ¿eh? Sí. Que son los atípicos, no baloncesto, o sea, estamos llegando a unos niveles. Los recursos económicos, sí, sí, atípicos, ¿no? Fuera do que propiamente o deporte. Segundo tiro libre para Wacinski. Más 9, máxima diferencia do partido para Río Natura Mombús. E Wacinski que se va a 8 puntos, leva 8 puntos. 9 puntos ahora. 9 puntos. Romain Sato. Ahí está Sato. Bola para Vives. Entró Pozas también. Pau Rivas. Quedó uno cambio con Nankivill. Sí. Saca para Vives. Ahora busca, pero es hasta Triguero que vuelve a. Mira, mira, mira Liščuk. Liščuk contra Triguero. O lanzamiento de Liščuk. No entra. Y hay falta personal en ataque de Sato. Sí, pero pienso que no es en ataque. Pienso que no rebote. Por lo tanto, serían tiros libres. Vamos a ver cómo apitó Víctor Más. Vamos a ver lo que considera. Porque si considera de rebote, falta. A ver. Ahí se anda un tempo sesión. Por lo tanto, son tiros libres para Río Natura Mombús. Sí, una falta clara, ¿eh? Sí, sí, un empurrón es muy claro. La única duda que puede existir es lo que tú comentabas. Sí, pero pienso que sí que falta defensiva. Sí, señor. Pues serán tiros de nuevo para Adam Wacinski. Anota Wacinski y ahí está ya diferencia. Dobrando no marcador, Río Natura Mombús a Valencia. Estuvo porque primero por la confianza que le da Río Natura Mombús. El segundo por la inseguridad que transmite a Valencia este primero cuarto. Bueno, pues sigue anotando Wacinski. Gran primero cuarto de Wacinski. Gran primero cuarto de Obradoiro. Sí. Con más 11. Pablo Aguilar prácticamente no tuvo tiempo de hacer nada, ¿no? Más 11 para Río Natura Mombús. No momento en el que comparece no partido Corbacho. Jogando con Xunto Galego, con Pozas, Corbacho, Jano Paulos, Nankivill e Dani Miller. Pau Rivas. No cambio, quedó con Nankivill. Bola para Guillem. Que no consiguen atravesar la defensa. Guillem Vives atacando a Corbacho. Ahí muy está bien. Guillem, deixa para Liščuk. Acaba magua. Picando Miller. Bueno, jogada de partido de Miller. Miller. Saltar ahí, bueno, son cosas de rookie, ¿no? Pepe Pozas. O bloqueo de Nankivill. Bola de Pozas, Corbacho. Ahí Nankivill. Nankivill, ahí está Nankivill, filtrándose. Soltó a man por ahí Haran Godi. Era posesión para Río Natura Mombús. Ahí está Haran Godi, hombre récord en la Universidad de Notre Dame. El único jugador en la historia de esa universidad que sumó más de 2.000 puntos y 1.000 rebotes. Jano Paulos. Otra posición. Jano Paulos, lanzamiento de Jano Paulos. Nada, no rebote Guillem Vives. Hay falta de Pepe Pozas. Sí, bueno, no está en bonus todavía Río Natura Mombús. Una buena falta para el contraataque. Y a cuarta falta ahora mismo en este primero cuarto para Río Natura Mombús. Esta de ahora Pozas. Sí, ahora sea no, pero bueno, conseguir que no colla ritmo Valencia, que a diferencia llegue, ande por ahí, pues muy buena noticia. Estén solo en 12 puntos Valencia, un equipo tercero que más anota con 80,8 ¿sí? puntos por partido. Estoy de mérito, ¿eh? Tercero sí, mejor sí. ataque de la competición, más de 80 puntos por partido, sí, sí. Está en 12 en el primero cuarto sí. y entra en cancha Maxi Kleba. Bola de Haran Godi para Vives. Defendido por Pepe Pozas. Pide Sato, emparellado con Jano Paulos. Ahí está Dublevic para Sato. Falta personal de Jano Paulos. Sí, Sato es que es un jugador muy fuerte. Puede jugar de costas o aro, tiene un salto, una potencia tremenda, ¿no? Busca muchas veces ahí. Jano Paulos, o que le cambiaron, bueno, engadieron un tratamiento de ondas a su perna. Soporta mejorador, está podiendo adestrar con más normalidad y está comenzando a contar más los partidos para Moncho. Pues muy bien, muy, muy importante. Jugador importante. Primera falta personal de Jano Paulos. Anotó primero tiro libre Romain Sato. O segundo de Sato dentro.
Anota Sato para deixar la diferencia en 7 para Río Natura Mombus. Mueve Pozas. Bola de Pozas para Cliva. Menos de un minuto para conclusión de este primer cuarto. Pozas. Hay falta clara. Vaya empurrón de Pau Rivas. Serán tiros de nuevo para Río Natura Mombus. Luego Corbacho también oficio bien. Corbacho también oficio muy bien, pero que está, estaba claro que estaba yendo detrás. Iba. Vamos a ver si vemos a repetición, pero Pau Rivas Diquel, puede ¿no? ser que tropezara una salida copedo jugador de Valencia y que por eso se trastabillara así y salía Corbacho así. Pero bueno, desde luego falta fue a Pau Rivas. Sí, señor. Anota Corbacho. No es un jugador muy, muy de protestar, Rivas. No. Segundo tiro libre para Alberto Corbacho. Anota Corbacho, más 9 para Río Natura Mombus. Move Jarangodi, balón de Jarangodi por arriba de Miller. Pau Rivas. Buena defensa, que no tengo balón o base, importante. Pau Rivas defendido por Corbacho. Bueno, y que Miller, vaya, vaya, vaya. Falta personal. Fui a buscarlo o medio de perdón, fui Cliver. Fui sí. Cliver, es que fui a buscarlo o medio de zona. Sin necesidad, porque además están en bonus. Fixo una falta, pienso que innecesaria, ¿no? Quiso hacer un body check, interponer o seu cuerpo, que pasa que fixo un recorrido de casi 3 metros para ponerse, si vemos a repetición, casi antideportiva falta, parecía. Le puse un bo golpe Romain Sato. Sí, porque costelas. Un movimiento que buscan, sea antes recibido, no poste baixo. Luis Rivas, a banquiño otra vez. Le volvió Lucic. Anota Romain Sato. Los últimos segundos o partido desenvolviéndose desde la línea de personal. Sí. Segundo tiro libre para Sato. O lanzamiento de Sato, no un rebote para Dublevic. Ahí ante Clivar. Anca para Vives. 14 de posesión para Valencia Basket. O bloqueo de Dublevic. Otra vez cambiaron. Vives, Jarangodi. Jarangodi, a finta, marcha de Pozas, lanzamiento de Jarangodi, no entra, no rebote Pozas. Ten problemas Valencia contra defensa de cambios, ¿eh? Menos de 30 segundos. Tempo para dos ataques na Fonteta en este primero cuarto. Pepe Pozas. Balón de Miller. Miller, Corbacho, Pepe Pozas. 10 segundos de posesión para Río Natura Mombus. Corbacho. Corbacho recibe Clivar. Fronte a Jarangodi. Pues hay, que hay que comenzar a mirar, hay que comenzar a mirar, que quedan 3 segundos, lanzamiento, a bola que se sale, rebote para Clivar. Buen rebote. Clivar, Yiannopoulos, entró ya presa ahí a Yiannopoulos no, y acaba, esbotaba, acaba. Acaba este primero cuarto, un muy buen primero cuarto de Río Natura Mombus, sí. 15-23, más 8 para el conjunto galego. Basado en dos premisas, contero a transición rápida de Valencia y a defensa de cambios, que Valencia no está ni a correr, con lo cual se hace falta muchos puntos, ni a conseguir ventajas en todos los bloqueos directos. Por lo tanto, muy buena defensa en el momento de Río Natura Mombus. Bueno, pues esto va a arrancar no segundo cuarto. De momento, más 8 para Río Natura Mombus. Moverá Valencia Basket. Ahí vemos a Lucic ya preparado para facelo. En tiros de campo, 6 de 14 para Valencia. 7 de Daza 6 para Río Natura Mombus. 7 rebotes Valencia, 10 para Río Natura Mombus, 5 deles en ataque. Está a controlar también ben o rebote defensivo, porque Valencia es el mejor equipo en rebotes ofensivos de la liga. Está a controlar también ben o rebote Río Natura Mombus. De momento muy bien. Balón para Van Rosson. Van Rosson para Sato. Lanzamiento de Romain Sato, canastra. Quedouse y habilidad de Sato. Medio centímetro que perdeu, quedouse enganchado no bloqueo. Sato asumiendo responsabilidades. Jugador que tenga una porcentaje realmente fantástica en el lanzamiento de 3 puntos, próximo a un 50%. Un jugador muy importante para Valencia. Corbacho, balón de Corbacho para Clivar. Pide dentro Dani Miller. Corbacho, perseguido por Lucic. No cambio, quedó con Jarangodi. Corbacho, mete para Miller. Miller contra Dublevic. Lanzamiento de Miller, busca Tavo. Bueno, muy canastón bien. De Dani Miller. Primero apareciendo una pintura, ¿no? Facilitando, abriendo una línea de pase. Y después revolviéndose muy bien y anotando. Muy bien, Miller. Amosando que sabe Dani Miller. Que quiere más minutos en Río Natura Mombus. Buena noticia, ¿no? Que aparece Miller. Jogando Van Rosson. Otra vez cambiando. Con Sato. Mete Sato para Dublevic. Está con Clivar. Lanzamiento. Canastra de Dublevic. Muy trabajada porque cambiaron muy bien. Se quedó Corbacho fuera. Cliver dentro. Pero bueno, muy buena canasta de Dublevic. Muy trabajada. Jonga Pozas para Maxi Clivar. Por ahí ven Corbacho. Oye con Corbacho. Deixó uno Lucic. Lanzamiento de Corbacho. Rebote para Sato. Quedarás un poquillo atrás. Sí, sí, un poquillo atrás. Lucic y esas Corbacho, vamos. Como para pensarlas. Otra vez cambio. Bloqueos. Balón para Lucic, que está con Corbacho. Ahí cambian otra vez.
Y de ahora con Maxi Kleber. Recibe Sato buscando la triangulación. Estaba agarrando Corbacho. Un amagua porque estaba Yanopoulos muy atento. Creo que era Yanopoulos. Se ha casi recuperado el balón. Estaba muy atento para Xhuda. Como había una descompensación ahí. Ahí vemos que estaba a llegar. Ah, no, era Pozas. Están, que a defensa, claro. Cuando hay una descompensación no poste baixo, o jugador del lado contrario, tiene que estar atento para ayudar o para hacer dos contra uno. Estaba muy atento Pozas. Un amagua. Volve Rafa Martínez a cancha. Balón para Lucic. A llegada de pizarra, ese rebote para Dublevic. Dublevic, ahí está Dublevic. Buen trabajo de pez de Dublevic. Y hay falta personal. Pero después lo tiro, parece, ¿no? De Triguero. Mamporrazo que se elevó Dublevic. Segunda falta personal de Juanjo Triguero. Sí, una falta. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, puede haber un empurrón ahí de Lucic a Kliba. Ah, claro, sí, porque, y eso o sea, critica con los colegiados. Claro, no indican nada en la acción de Kleber. Que no tiro, no había falta. Sí. De Triguero no hubo nada, falta fue de Lucic. La loita por el rebote con Kleber. Marcando, llegado Pozas. Bola para Púmprala. Bonita Kleber, canastra de Maxi Kleber. Asistencia Púmprala. Un buen bloqueo para cara Kleber, ¿eh? Muy buena jugada colectiva de Río Natura Mundus. Mainsete para Obradoiro. Van Rosson. Observen a Sato. Sato defendido por Púmprala. Dublevic. Dublevic con Maxi Kleber. Rafa Martínez. Falta de Kleber. Falta personal de Maxi Kleber. Ahí que ahí Rafa Martínez fuese muy rápido cara a Aro. Tiene que poner o brazo Maxi Kleber. Segunda falta personal de Maxi Kleber. Hay protestas en la Fonteta por interpretar que estaba en acción de tiro. Bueno, puedes interpretar, pero pienso que fue no primero. Balón de Rafa Martínez. Para Van Rosson. Otra vez cambio, triple cambio, queda Pozas fuera. De momento, ven, no están a sufrir. Rafa Martínez, lanzamiento ante Pozas, toma. Una faciona de Pozas, anota Rafa Martínez. Sí, pero es un tiro defendido, es decir, no es una mala defensa, es una acción meritoria en ataque de Rafa Martínez, porque Pozas estaba adiante. Pepe Pozas. Ofrece bloqueo directo a Triguero. Ahí está Pepe. Pepe encarando a Van Rosson. Uy, complicado. Uf. Pepe Pozas. Acaba recuperando Rafa Martínez. Perdeu o bote. Quedouse sin bote, sin saber a quién pasar. Rafa Martínez. Balón de Rafa Martínez para Lucic. Marcha de Corbacho. Deixa para Dublevic. Ollo, ollo con Dublevic, que acaba de fallar. Sacó Triguero. Menos mal. Un rum rum la Fonteta. Canastra fácil que falla. Según jugador franquicia prácticamente. Púmprala. Está preparado Nankivill para volver a pista. También lo fará Rafa Luz. Balón para Corbacho. Finta, marcha de Sato. Lanzamiento cómodo. No quiere entrar esa de Corbacho. Qué mago, porque fixo muy bien. Y hay falta personal. Estaba solo. De Pozas. Recibió, fintó muy bien. Tuvo tiempo para preparar el tiro. Y prácticamente se usa de dentro. Está de nuevo falta que indica a Pozas. Bueno, pero una buena falta, ¿eh? No dejar correr a Valencia, que no se sienta cómodo. Ya que está a remontar. De momento, o que está a fallar más es o ataque, si cabe, ¿no? Do Río Natura Mombús, porque en defensa no me están mal. Lo que pasa es que, bueno, acaban de recibir una canasta con un defensor encima. Y luego Valencia, claro, es un equipazo, ¿eh? No olvidemos. Mantelos en 20 tantos puntos, no es fácil. Ahí está dirigiendo ya Van Rosson. Marcado sí, por cuidado, Rafa Luz. Cuidado porque queda Sato con mira, Rafa mira, Luz. Qué buena defensa de Nankivill, recuperando ante Lonchar. Buscaban dentro a Sato, que estaba con Rafa. Con Rafa, sí, sí. Pero soltó ahí a man rapidísimo Nankivill. Muy buena defensa del balón de Nankivill. Sí, señor. Nankivill que llegó aquí la temporada pasada con Ratio Far Ulm, frente a Valencia, en competición europea. Bola de Rafa para Corbacho, liberado, lanzamiento de Corbacho. No, rebote Lucic. Corre Valencia. Ahí está Van Rosson. Van Rosson, Lonchar. Vale, vaya canasta de Lonchar. Falta de Nankivill. Creo que ten que, seguro que ten enfalado de Río Natura Mombús. Conseguir que las transiciones de Valencia no aparezcan. Porque Valencia es un equipo rapidísimo. Pero así que, bueno, un amagua o tiro de Corbacho, que tiró Usó otra vez, ¿no? Eso que estamos a decir. Dos tiros consecutivos de Corbacho Usó, que lo normal es que vayan para dentro, pues cara adentro, pues no entraron. Y después esa transición defensiva. Corre, como acabamos de ver, corren todos. Vale, los pibos. O lanzamiento adicional de Lonchar, no entra. Acaba tocando Triguero. Bola para Kwasinski, que volvió a pista. Vais a emparellar de nuevo con Rafa Martínez. A ver si lleváis tan bien como en el primero cuarto. Y sí, porque en este segundo hay un poco de atasco ofensivo. Le da 4 puntos solo. Entonces Corbacho, entró Kwasinski.
Rafa Luz con Umbrala, Wacinski. Vemos también a Triguero y a Nankivill. Quinteto de Ríos, Natura Bombús. Ataca Púmprala. Soltó a man Rafa Martínez. Ahí está Rafa. Bola para Van Rossum. Canastra de Van Rossum. Buen defensor. Este es un problema, ¿no? Que Valencia empata o partido a partir de primero un rebote, un contraataque, ahora una recuperación y un contraataque, ¿no? En ataque, o bueno, un poco mérito de Valencia, que aumentó su nivel defensivo. Un poco de espesura en ataque de Río Natura Monbús, o parcial de 12-4 nesta saída de cuarto, de ahí o tempo morto de Moncho. A verdade é que os dous erros de Corbacho non son normais, é dicir, tirou só, ¿no? Pero o que sí que ten que controlar é o que pasa despois. Hubo dous contraataques de Valencia, eso les permite soltarse, acercarse no marcador. Sí, señor, recuperar confianza, recuperar sensación. Confianza. Zapondeta pasou dos rumores e dos murmullos, claro, a estarse a coseu equipo, e as cousas pouco a pouco van cambiando. Por certo, acaba de finalizar o partido de Badalona, Juventud 82, Unicaja 74. A Peña segue amosando que está nun estado de forma extraordinario. Venceu a semana pasada, no Palau, e hoxe tumba Unicaja, que era outro dos equipos pais en forma da competición. Xa lles advirto a todos vostedes que no descanso faremos un pequeno repaso, o que nos dá tempo, con os partidos sobranceiros disputados nesta xornada. Teremos o partido do Barça, do Madrid, coa vitoria de Murcia, ese Murcia de Antelo, de Diego Campo, dos galegos, que está tamén protagonizando un inicio de campaña realmente espectacular. E aquí, de momento, 27-27. Parcial importante para Valencia Basket neste segundo cuarto. E atención aos contraataques de Valencia a partir de recuperacións e de rebotes, ¿no? Que mellorar eso e tamén mellorar o ataque, ¿no? Son 4 puntos neste inicio de segundo cuarto. Viamos aí a Rafa Martínez, o que parece que lle sentou moi ben o seu paso polo banco. Sí. Volveu reactivado. Sí. Anotou Van Rossum co adicional pola falta de Rafa Luz. É o que ten ter dous xogadores como Rafa Martínez e Pau Rivas po mismo posto, ¿eh? Que non son nada malos ningún dos dous. Está en cancha Fran Cárdenas. Sí. Porque ahí está Cárdenas. Un pouco atascado o ataque do Obradoiro. Cárdenas pode ser un bo desatascador, un xogador descarado. Manda Valencia por primeira vez en todo o partido. 28-27. Púmbrala atacando a Sato. Hay falta de Sato. Y esa tampoco entra. A ver, a tiros para Pavel Púmbrala. A Púmbrala o coñecen, ¿no? Entón, lle dan un poquinho de distancia, saben que non é un gran tirador. Pero, con balón ao chan, ten un primeiro paso enorme e pode atacar, como acaba de facer aí contra Sato. É a segunda de Sato. Aí o vemos. Aí está. Aí, balón. Ese primeiro paso, coa perna esquerda. A mágoa que non entrara o tiro. Liña de persoal para Pavel Púmbrala. Bueno, moi ben, buscando solución, ¿no? Río Natura Monbús. Cárdenas é un xogador tal vez máis creativo. Lle pode dar ritmo ao equipo, mellorar un pouco en ataque, creo que lle estaba a faltar. Segundo tiro libre para Pavel. 5-18 para chegar ao intermedio. O segundo de Pavel, dentro. Importante, importante seguir aí, perto do marcador, por arriba. Cruzando o campo Van Rossum, con Sato. O bloqueo de Lucic. Bola para Lonchar. Lonchar para Sato. Uy, lanzamiento solto de Sato, canastra. Que se quedó un Nankivill. Hubo cambio, quedouse Lledero. Sato acaba de meter una. Saben que llevo tirador, cuidado, ¿no? Tiña que estar un pasiño máis adiante Nankivill nese cambio. A defensa empeza a partir do cambio. O cambio non é a defensa. 10 puntos para Robin Sato. Wacinski. Wacinski mete dentro para Púmbrala. Canastra de Púmbrala. Entre aleiros, ¿eh? High-low, poste alto, poste baixo, entre exteriores. Muy bien. 4 puntos consecutivos de Pavel Púmbrala en un momento complicado. Rafa Martínez. Cambia Río Natura Monbús de nuevo. Ahí está Sato otra con Nankivill. Y ahora queda Sato con Triguero. Queda con Triguero. Ahí está forzando a Triguero. Sí, acaba metiendo a man Púmbrala. Sí, sí. Y aguantó Ben Triguero un contra un. Muy bien a defensa. Ahora quedan 6 segundos de posesión segundos para Valencia. Mueve Lucic. Mueve Van Rossum. Ahí está Van Rossum para Lonchar. Van Rossum atacando a Cárdenas. Acaba abriendo. Encontró Ome Aberto. Lanzamiento que no entra. No rebote Van Rossum con Nankivill. Van Rossum. Bueno, pisó Van Rossum. Que Valencia es un equipo que carga mucho rebote de ataque con todos sus jugadores. Por eso decimos, es el primero de la liga, creo. Sí, no, señor. Tercero. No, no, primero en rebotes ofensivos. Sí, sí, rebotes 13, ofensivos 13, es el mejor 13 equipo por partido. Es sí, sí. Mejor en ataque y o peor en defensa. El peor en defensa. Sí, sí, curiosísima estadística. Fran Cárdenas. O bloqueo para saída de Wacinski.
Pide dentro Nankivill. Anticipa Lucic, Triguero. Observen, llevar, observen claro. A Nankivill y a Lucic. Claro, que quedó emparellado con Lucic. 4 segundos, 3 segundos. Cárdenas, que esto se acaba. Bola para Triguero, hay que levantarla. Sí, sí. Triguero no entra. Lástima porque sacara un botío ahí a pilota la posesión Río Natura Mombus. Está de todas maneras mejor a defensa de Valencia. Levanta Lonchar, canastra de Lonchar. 32-31 Valencia Basket. Está mejor en defensa, en ataque todavía no están. A defensa de Río Natura está a funcionar, pero mucho mejor en defensa Valencia. El Río Natura en este cuarto muy espeso en ataque. Fran Cárdenas, bola para Wacinski. Lanzamiento de Wacinski, no. Rebote cómodo para Lucic. Van Rossum. Defensa agresiva, dos bases de Río Natura Mombus. Mandarán a Sato, poste baixo. Mira, mira, mira esa bola para Sato. Sí, pero Sato. Un buen cambio. Rafa Martínez, está rápido de pernas. Triguero, lanzamiento de Rafa. Bueno, vaya canastón, canastón tremendo de Rafa Martínez. Y ante la defensa de Triguero. Voy un dentro fuera porque fai triple cambio Bradoiro. Cuando queda un pequeño con un grande o grande vaya poste baixo, o pequeño queda fuera. Rafa quedó contra un grande, Rafa Martínez, se aprovechó muy bien, pero a canasta de mérito, ¿eh? Doltaman Lonchar, bola para Cárdenas. Los bloqueos a baixo que se suceden, lanzamiento de Cárdenas. Cárdenas, canastra de Cárdenas con 4 segundos de posesión. Qué descaro tiene este jugador, ¿eh? Debutante en ACB, parece que le va dando jugando. Primeros puntos para Fran Cárdenas, 34-33. Otra vez cambian. Van Rossum, busca a Rafa Martínez. O lanzamiento ante Triguero, toma. Aquí otra, que está otra de Rafa Martínez. Foi, iba a ir Triguero, pero fue pum para la, o triple cambio, fue pum para la. Entonces, como antes, queda Triguero fuera, Rafa Martínez está a leer muy bien eso. Cuando le toca contra Triguero, pues ataca. De manera que conseguí 5 puntos consecutivos. Falta personal de Van Rossum, que estaba ya notablemente asfixiado. Descanso para Van Rossum. Vuelve Guillem Vives. Aplausos para Van Rossum, una fantena Fonteta, y aplausos también para Pau Rivas, no sé, un regreso. Y también para Rafa. Para Rafa Martínez, para Rafa, que protagonizó una gran volta a pista. O trabajo defensivo, ahora seguro que está a preguntar por qué o cambia, ¿eh? Esto es que seguro, seguro. Seguro que está a decir eso, ¿y ahora por qué me cambia? Pues seguro que o cambia porque quiere mantener a intensidad, ¿eh? Os 40 minutos, entonces, bueno, pues está a hacer rotaciones, aunque el jugador se sienta bien en la pista. Bueno, pues la estrategia do adestrador seguro que va por ahí, pienso. Está Moncho Fernández cuando saca de banda Río Natura Mombus. Hay falta personal de Lonchar. Qué agresividad de defensiva de Valencia en este segundo cuarto, tremenda, ¿eh? Le va a 23 puntos o Río Natura Mombus no primero cuarto, también son demasiados. Le va a 10 en este cuarto. Dos faltas para Lonchar, jugando Cárdenas, defendido por Guillem Vives. Pide Wacinski. No cambio, Cárdenas contra Pau Rivas. Oye, movimiento para Wacinski. Wacinski. Wacinski con Guillem Vives. Mete cuerpo, Vives. Ahí está Wacinski posteando, lanzamiento. Puede haber falta. Puede haber falta de Guillem Vives. Indican los colegiados que nada. De todas maneras, aguantó muy bien, Guillem Vives. 1:49 para llegar al intermedio. 4 arriba, máxima diferencia do partido para Valencia Basket. Rochagoyen también. Sí, señor. Jugando con Chagoyen, con Nankivill por dentro, ahora Río Natura. Lonchar, lanzamiento de Lonchar, no, ese rebote, acaba tocando Chagoyen, Wacinski, bola para Pau Rivas, lanzamiento de Rivas que no entra, hay que pechar ese rebote, acaba apañando Nankivill. Muy bien, Nankivill. Sufriendo, bueno, sufriendo ahora con Chagoyen, con Nankivill ahí. Nankivill. Son pequeños pero peleosos dos, ¿eh? Nankivill y Chagoyen. Úmbrala, bola para Wacinski. Ofrece bloqueo Nankivill. Ahí está Nankivill con Pau Rivas. Nankivill, lanzamiento de Nankivill. Bueno, bien defendido, ¿eh? Ofío da posesión de nuevo, tirando Río Natura Mombus. Pau Rivas. Buena transición defensiva. Últimos 50 segundos de la primera parte. Lonchar contra Nankivill. Saca o gancho que no entra. No rebote Chagoyen. Aguantó Ben Nankivill y reboteó Ben Chagoyen. Estos dos pueden medir o que sea, pero son dos gladiadores en la pista. Cárdenas, bola para Wacinski. De nuevo Fran Cárdenas, necesita puntos Río Natura Mombus, que está atascado en este segundo cuarto. Pero bueno, la diferencia no es muy grande, Valencia no consigue despegarse. Mira Cárdenas, Cárdenas para Chagoyen. Chagoyen, otra vez acababa posesión. Sí, tiene que tirar la primera dirección. La bola fue para Pau Rivas. A ver, a una última posesión para Valencia, que consiguió remontar en este cuarto en base a defensa.
nivel defensivo muy alto. Y a 22 puntos en ataque. Y a 22 puntos en ataque. Y de calma Perasovic. Guillem Vives, bola para Pau Ribas. Ahí está el cambio defensivo de Río Natura Mambús. Recibe Sato con el pum para el lanzamiento de Sato. Bueno, tremenda canastra físicas. De Romain Sato. Cómo se levantó. Porque en... defensa de pum para la boa. La boa defensa, pero tremendo. Muy boa aparición de Sato en la pista para Valencia. A Triguero, a Rafa Martínez, a Corbacho, a Maxi Clíbar, que apenas llegó 5 minutos. Sí. La sensación de que, bueno, no está o 100%. Sí, o a lo menos no está como estaba, ¿no? No está como estaba, pero bueno, a Maneira ten que xugar, ¿no? Después a salida de Corbacho en vez de Guacín, que anotó 10 puntos no primeiro cuarto, pero non volveu a anotar. Bueno, pois máxima confianza en este arranque de segunda metade para Río Natura Mombús. Imos a por eles. Rafa Luz, balón para Maxi Kleber, emparellado con Pablo Aguilar. Balón de Rafa, moviéndose por fuera, pum para la Corbacho. Sube Triguero, balón de Triguero, mira para Corbacho, pero está marcado por Rafa Martínez. Lanzamiento de Rafa Luz que no entra, no rebote longo Triguero. Toca Triguero, será balón de banda para Valencia Basket. Otra vez, bueno, de momento primero ataque, también un tiro. Que dos pasó por detrás su bloqueo, pero casi se esgotaba posesión, cuando tiro de Rafa Luz. Van Rosson. Ahí está Van Rosson, o bloqueo de Dublevich. No cambio Kleber con Van Rosson. Recibe Dublevich. Móvese Rafa Martínez. Uy, flota moito, pum para el lanzamiento, canastra de Rafa Martínez. Rafa Martínez que está enchufadísimo, ¿no? Acabó a primera mitad, empieza a segunda muy enchufado, 11 puntos, leva. Sí, señor, 11 puntos para Rafa Martínez, pum para la para Triguero, de nuevo pum para la, mantase de 9 para Valencia Basket, ahí está pum para la y Triguero, pum para la, insiste con Triguero, Triguero contra... Dublevich, lanzamiento de Triguero que no entra, no salto. Acabó defensa, tocando Pablo Aguilar. Saca contra Valencia con Van Rosson. Marca manga abierta Sam Van Rosson. O bloqueo directo de Dublevich. Ahí está Van Rosson atacando a Triguero. Filtra se Van Rosson. Que bien protegió. Que bien protegió con cuerpo Van Rosson y acabó sacando esa coa izquierda. Comenzó. O contrario do que esperábamos. O do que deseábamos, ¿no? Parcial de 5-0 para Valencia Basket. Triguero, bola para Pumprala, Rafa Luz, tratando de seguirse Corbacho, sí, perseguido por Rafa Martínez. Completamente pegado a él, Rafa. Ahí está Corbacho, Corbacho contra Rafa Martínez, Corbacho, pasiño atrás de Corbacho. Bueno, canasta, vaya canastón de Alberto Corbacho. Canastón porque a defensa de Rafa Martínez, asfixiante, ¿eh? No se separó de él ni medio centímetro. Canastón de Corbacho. Primeros puntos en esta segunda mitad de Río Natura Mombús. Pablo Aguilar para corte de Van Rosson, no entra, no salto Dublevich. Acaba tocando Dublevich, retiró a Man Clíbar, sí, y sacará Río Natura Mombús. Bueno, poco a poco, pero ir remontando, ¿no? Que pase este primero efecto de salida de Valencia. Ahí está Clíbar. Triangulando Río Natura Mombús para evitar la presión de Valencia Basket. Sí, está a defender duro Valencia, ¿eh? Rafa Luz. Rafa Martínez pegadísimo a Corbacho. Sí, señor, ahí está bola para Corbacho. Corbacho recibe Pumprala, defendido por Sato. Rafa Luz, de nuevo Pumprala, Corbacho, lanzamiento de tres de Corbacho, tripla de Corbacho. Muy buen bloqueo, foise, bueno, está una jugada que repite muchas veces o Río Natura Mombús, danlle espazo, un bloqueo indirecto, esa salida, como se despisto defensor. Canasta importante de Corbacho, vuelve a poner a 6 como final do cuarto. Parcial de 5-0 para Río Natura Mombús. O lanzamento de Dublevich, escapouse ya bola. A defensa de Pumprala. Atacó a Pumprala, recupera Río Natura Mombús. Y vamos sabimos, a ver si Corbacho colla onda. Ya diré que ya vimos a realización valenciana cómo se centra rápidamente en Corbacho. Esas dos canastras, ascendió o motor Corbacho, sí, y sí. Ahora mismo una fonteta, no tiene que estar muy tranquilo. No, fue lo que hizo Rafa Martínez en el primero cuarto, ¿no? Bueno, ah, bueno. Qué mago esta perda. A perda, recupera Sato. Sato, cuidado con ese despiste, a ver quién colla Pablo Aguilar. Balón para Rafa Martínez. Rafa Martínez contra Corbacho. No cambia ahora con Triguero. Recibe Pablo Aguilar. Con él está Corbacho. Claro, lanzamiento. Es que Corbacho, bueno. En ese cambio, Corbacho tiene que quedar. Si ahí va Maxi Kleber, Carabaixo. Corbacho fixo sexto de ir Carabaixo. Tardó. Pablo Aguilar es un excelente tirador, ¿no? Quedó con a distancia suficiente para tirar. Bueno, hay falta una conexión más rápida en los cambios. Rafa Luz. Ahí está Rafa. Buscaba dentro a Cliva. Recibe Corbacho, bola para Maxi Kleber, Corbacho, defendido por Pablo Aguilar. Corbacho y Rafa juegan un partido, sí, los dos. Sí, sí, impresionante. Lanzamiento de Pumprala. A bola que no entra. A captura de Dublevich.
Ahí pegadísimo el Rafa Martínez, a Corbacho me refiero. Recibe Rafa Martínez, mete Rafa Martínez para Dubljević, quedó con Rafa Luz. Bueno, vaya ayuda de Púmprala, bola para Púmprala, Púmprala. Y hay falta personal de Dubljević. Agua, porque se iba, Púmprala que está en todos lados. Segunda falta personal de Bojan Dubljević. Ahí está. Sí, a falta. O a falta, porque se iba Caravaro, Púmprala. Movera de banda, Corbacho para arriba, Natura Mombus. Ese Rafa al final. No sé, aplicar la ley de ventaja, no baloncesto, ¿no? Bueno, esta sería una canasta, aplicar la ley de ventaja, dejar que el jugador siga. O dar un castigo mayor a ese tipo de dar un castigo mayor a ese tipo de faltas. Pues castigarlas con tiros libres, esas faltas en contraataque. Rafa Luz, bola para Maxi Clivar. Necesitamos que entre en juego Clivar. Sí, saca ahora, falta saca personal falta. De Pablo Aguilar. Atacó bien a Pablo Aguilar, pienso que falta de tiro. Vamos a ver, porque ahí de Colle Ventasia, sí, parece que contacto de cuando inicia un momento de tiro. Segunda falta personal de Aguilar, serán tiros libres para Maxi Cleva. Qué importante que no colle a distancia Valencia, que no se sienta tranquilo, que no rompa el partido. No, a partir de ahí siempre puede llegar un momento de acerto, de Río Natura Mombús, comprimir o marcador, que haría bastante daño a Valencia. Segundo tiro libre para Maxi Cleva. Vaya Clivar, ese rebote acabó unas mans de Sato. Tres puntos por el momento para Maxi Clivar. A diferencia están 8, 47-39. Van Rosson con Aguilar. Recibe Rafa Martínez, bloquea Lonchar. Ahí está Rafa Martínez, lanzamiento de Rafa Martínez que no entra. Vamos por ese rebote, bueno. Casi metió Corbacho, pienso, entre Pablo Aguilar y Corbacho. Canastra de Pablo Aguilar, punto número 49 de Valencia. Otra de las características de Valencia, el rebote Cuidado. De ataque. Esa agresividad defensiva y el rebote ofensivo. En el rebote ofensivo, volvemos a decir, son primeros de la liga. Primeros de la liga, es decir, más de 13 rebotes ofensivos por partido. Que le da 13 nuevos tiros, 13 nuevas posesiones, vamos, por lo menos. Descanso para Van Rosson. Jugando Rafa Luz. Maxi Cliva. De nuevo Rafa Luz, bloquea Triguero. Ahí está Rafa. Rafa, parouse, lanza y anota. Canastra de Rafa. Se cae Guillem Vives, no bloqueo, deuse contra Rafa, muy bien. Punto número 4 para Rafa Luz. Guillem Vives. Guillem Vives que marcha de Rafa Luz, acaba encontrando a Berto Asato, lanzamiento de Sato, canastra de Romain Sato. Es que si permite Rafa que o rebase no un contra un y luego as axudas liberan tiradores, como ahora Sato. Cuidado con esas mans en primera línea de Valencia Basket. Ellos arriscan, si les pitan falta, pues muy bien, pero están siempre metiendo muchas mans a balón, siempre en línea de pase, arriscando mucho. Es una defensa de mucho riesgo y una defensa muy agresiva. Falta personal de Guillem Vives. 4:47 para esgotar el tercero cuarto. Move de banda Corbacho. Observen los problemas. Cliva. Casi no puede sacar. Rafa Luz. Ahí está Rafa. O bloqueo de Triguero. Busca por arriba Triguero. Triguero. Lástima de jugada. Falló Triguero. Romain Sato. Pero buena transición defensiva. Lonchar. Lonchar contra Cliva. Ahí está Lonchar cargando. Lonchar, Sato, canastra bonita de Valencia, quedar asistencia de Lonchar para Sato. Quedar emparellado Sato con Rafa Luz en esa defensa de cambios. Rafa Luz defendiendo por línea de fondo, no está muy acostumbrado, jugó muy bien cara a su espalda Sato. Bueno, primero aviso serio de Valencia que se vaya a 13 puntos. Pues esto que va a continuar, sacará de fondo Rafa Luz para Río Natura Mombús. Ahí están, a presionar en toda pista, están a hacer un trabajo defensivo. Balón para Triguero. Otra vez. Solta Man Lonchar. Hay que cruzar campo. Hay que cruzar campo. Acaban perdiendo esa bola. Y que están como. La verdad es que a defensa de Valencia enorme, ¿no? Fue creciendo. Conforme avanza el partido, va creciendo Valencia en defensa. Pero bueno, hay que superar este momento. Las perdas. Guillem Vives para Pablo Aguilar. Aguilar con Lonchar. Guillem Vives. 4:15. Recibe Rafa Martínez, enganchouse Corbacho, lanzamiento, canastra de Rafa Martínez. Hizo un bloqueo y luego salió con bloqueo. Corbacho quiso quedarse a ayudar, no bloqueo. Oye, a porcentaje de Valencia de 3 puntos, están en 7 de 9. Bueno, prácticamente un 80%. Hombre, son o tercero. Mira, mira Rafa, qué bonita. ¿Qué bonita pasa? De Rafa Luz para Cliva. Canastra de Maxi Cliva. Estaba a decir que son o tercero en porcentaje de 3 de la Liga de Valencia, pero que odio sí, espectacular, ¿no? 7 de 9. Entre Sato y Rafa Martínez están espectaculares. Sobre todo, sí. Balón de Rafa Martínez. Jugando Aguilar.
A bronca do principio entre Perasovic e Rafa Martínez foi lleven aos dous. Guillem Vives, bola de novo para Rafa Martínez. Bueno, está tendo problemas Corbacho. Está tendo moitos problemas Corbacho, saindo de bloqueos. Esa defensa está a resultar, ese emparellamento está a resultar moi favorable a Valencia. Está machacando, está percutindo unha e outra vez Rafa Martínez. Balón de Rafa Luz. Rafa Luz arrisca, balón para Púmprala, Púmprala para Clíbar, Clíbar que levanta, canastra de Clíbar. Ven xugando sin balón Púmprala, outro bo pase de Rafa Luz, boa conexión con Clíbar. Romain Sato. Aí non hai... Bueno, agora nos cambios volve a quedar moi ben Trigueiro dentro. Aí está Sato contra Cliva. Balón para Lonchar. Lanzamento de Lonchar que non entra. Ese rebote ven, toca Corbacho. Otra acaba apañando Pablo Aguilar. Guillem bueno. Vives. Sí. Outra vez o rebote. Sexto rebote en ataque de Valencia Basket. Vives tratando de romper a Cliva. Cliva que reacciona. Boa defensa de Cliva contra rebote Vives. Para Corbacho. Aí está Corbacho. Aí bola para Río Natura Monbus. A Rafa Martínez. Era balón de banda para o conxunto galego. E aí está Rafa Martínez facendo un partido espectacular. Sí, agora vai ser Sato o banquiño, outro xogador que tamén fixo. Sí, señor. 15 puntos, 4 rebotes para Sato. Partidazo. 19 de valoración para Romain Sato. Xogadorazo, Xogadorazo. Overa de banda Wacinski. E mide un 96, Non é un xogador excesivamente alto, Romain Sato, un 95. 33 anos, pero, bueno, está feito un chaval. Quinteto de Río Natura Bambús agora con Rafa Luz, con Púmprala. Hai falta persoal. De Pablo Aguilar. Non teño tan claro que fose de Pablo. A protesta Perasovi. 13. De Lusic. Por detrás de Lusic, que vai empurrando. Detrás, sí. En Río Natura Bambús agora está con Rafa Luz, con Wacinski. Lusic que acaba de entrar por Sato. Con Púmprala, Nankivill e Cliva. Volve Jarangodi. Valencia con Lonchar e Jarangodi por dentro, con Lusic. Bueno, empezou con Pablo Aguilar. E que, bueno, recordemos o que estábamos a falar. Hai 48 horas que xugaron un partido a Jarangodi. Fixe un partidazo contra o Laboral Cucha. Oxe era o día, a mellor, de darlle máis minutos a Pablo Aguilar. E o bo que ten estes equipos grandes, non? Que teñen dous xugadores moi bons por posto. Entón, bueno, pois non se resinten as rotacións. Segundo tiro libre para Pavel Púmprala. Anota Púmprala, 60-47. Máis 13 para Valencia. Elles falta Lischu. O posto de 5, que xa non está. Sí, bueno, xogou algún minuto na primeira metade. Pero non está. Pero non está, está físicamente... Anda con molestias. Guillem Vives. Bola de Vives para Rafa Martínez. Na súa marcaxe, Púmprala. Cambiou Moncho. Rafa Martínez. Hai falta persoal de Cliva. Haberá tiros para Rafa Martínez. Sí, porque quedaron... Despois do bloqueo, quedou emparallado. Aí o vemos. Con un pivot, con Cliver, Rafa Martínez, esas veces que queda emparellado con pivos, ataca. Antes atacou na primeira metade, se recordamos, meteulle dúas canastas seguidas a Trigueiro, e agora que queda emparellado con Cliver, pois atacoulle. Entón, bueno, debe ser unha consigna táctica, cando hai nesas defensas de cambios, atacar o pequeno ou grande, xugar un contra un. E iso está a aproveitar moi ben Rafa Martínez. Leva 10 puntos neste terceiro cuarto. E acabou con 8 no segundo cuarto. 19 puntos en total para Rafa Martínez. Está sendo probablemente o medio partido. Sí, mira, mira que problemas. Rafa Luz. Ahí está Rafa. Soltou a man. Vives, bola para Maxi Cliver. Lanzamento de Cliver que non entra. No rebote Nankivill. Acaba tocando na zapatilla de Jarangodi. E a bola para Río Natura Monbus. Entrou Jano Poulos, entra Dani Miller en sustitución de Cliva. Independentemente do ataque de Río Natura Monbus, compre destacar a excelente defensa de Valencia. Está a facer un partido defensivo. Mira, mira como está pegado agora con Wacinski e Rafa Martínez. Mira Jano Poulos, pasiño atrás de Jano Poulos, lanzamento que non entra no rebote, faseándose Dani Miller. A bola foi para Rafa Martínez. Na súa marcaxe, agora queda Miller. Balón de Guillem Vives para Lusic. Buscan a Lonchar, Lonchar. Hai falta persoal de Nankivill. Estaba emparellado con Nankivill, Lonchar. Vamos a ver un xugador de 2-10. De 2-10. Nankivill 2-0-3. Entón, en ventaxe no poste baixo, estaba tratando de aproveitala.
Foi a segunda falta persoal de Keaton Nankivell. Liña de persoal para Lonchar. Anota o primeiro Lonchar. Esta temporada Valencia anda no 78% desta liña de persoal. E moitos atrancos en ataque para Río Natural Mombús, eh? 10 puntos no terceiro, no segundo cuarto, perdón, 13. 14 que leva neste. Mira que problemas de novo, mancado Lucic, imos ver se aproveita Río Natural Mombús, sí, claro, anotou Wacinski. Defenden a primeira liña de pase, quedou un xogador solo. Bueno, pois pues fíxate, Wacinski volve a anotar, non o facía desde o primeiro cuarto. Anotou 10 puntos daquela, e logo, deserto. Balón de Lonchar para Guillem Vives. Último minuto de este terceiro cuarto. Recibe Rafa Martínez. Pide dentro Lonchar. Marcado por Rankivill. Guillem Vives con Jarangodi. Jarangodi contra Miller. Amán de Miller. Boa defensa de Miller. Chega Lucic. Non pode. Sí, rebote defensa para Miller. É que por aí ten que empezar o intento de remontada, ¿no? Por unha boa defensa que lle permita correr e que lle permita romper un pouco a defensa asfixiante de Valencia. Non deixar que se estableza ben a defensa e tratar de chegar con transicións. Pero non está a conseguir de momento o Río Natural Mombús. Terceira falta. Bueno, esa falta. Bueno, vaya falta, eh. Sí, bueno. Está en bonus Valencia Basket. Innecesaria e casi antideportiva, eh. Non sei a que veo ese xesto. Tiros libres para Giannopoulos. Vaya o primeiro Giannopoulos. O exxogador de Manresa. Cando non van, non van. Que me chamando a atención a estadística no lanzamento de 3 puntos de Río Natural Mombús, 1 de 11, 9%. Sí. Bueno, ten moito que ver tamén a defensa de Valencia, pero de todas maneiras, recordo ao menos 2 de Corbacho completamente só. Tampouco ten un bon día. Rafa Martínez. Con Vives. Últimos 40 segundos. Ahí está tratando de ser agresivo Pozas. Na continuación Lonchar. A ver ese 2 para 1. Lonchar. Hai pasos de Lonchar. Sí, que se empezou todo con un mal pase de Rafa Martínez. Cunha boa defensa de Río Natural Mombús. Se pecharon moito todos os jogadores. E a defensa de Giannopoulos e de Nankivill. Ese 2 para 1 acabou forzando os pases. Chegou os pasos de perfectamente Giannopoulos. Axuda. E outra vez a presión defensiva. E aí temos de novo outro problema. Wacinski. Wacinski emparellado con Rafa Martínez. Boa defensa de Guillem Vives para que non reciba o base de Obradoiro. Mira Giannopoulos tratando de ser agresivo. Acabouse tirando contra Jarangodi. Boa axuda. Están a defender, xa decimos, están a defender moi ben Valencia. 9 de posesión para Río Natural Mombús. Chega a axuda. Mover a Pepe Pozas. Pozas para Nankivill. De novo Pozas. Rafa secou. Pepe Pozas, lanzamento de Pozas complicado. A bola que non. Sí. Rebote para Jarangodi. Que non están a conseguir tiros doados. Sempre está o defensor perto deles. Guillem Vives. Bola para Lucic. Últimos 3 segundos. 2, 1. Falta. E hai falta de Pozas. Bueno. Sí. Falta de Pozas quedando un segundo. A ver, cun segundo de banda aquí o que fai Valencia Basket. Ese lanzamento de Rafa Martínez. Bueno. Pues casi. Pues partir a defensa de Rafa Martínez sobre Corbacho, sobre Wacinski, espectacular. A mí, si me permites, engadiría porcentaje de 3. 72% para Valencia, 9% para Río Natural Mombús. Sí, hay muchísima diferencia. Está claro. Balón en xogo con Jarangodi. Mete para Lonchar. Lonchar cargando contra Nankivill. Lanzamento de Lonchar que non. Rebote para Giannopoulos. Muy bravo Nankivill na defensa o poste baixo, a pesar da inferioridade en centímetros. Giannopoulos con Pepe Pozas. Pozas para Wacinski. Ofrece bloqueo Nankivill. Ahí está Wacinski atacando a Rafa Martínez. Lanzamento que non entra. Bravo. Ese rebote para Wacinski. 14 de posesión para Río Natural Mombús. Está contra Lonchar. Ahí está buscando dentro Wacinski. Wacinski que saca lanzamento cómodo de Nankivill. Canastra ahora de 3 de Quito Nankivill. Pues vos comenzo. 11 puntos, vamos a ver. Si mellora a defensa, vamos a ver. Vamos a ver cómo afronta o cuarto, sobre todo ahora o principio. 5 puntos la conta de Nankivill. Jogando Valencia Basket con Van Rosson. Ahí está Van Rosson. Van Rosson en contra aberto a Jarangodi. Afinta lanzamiento de Jarangodi. Canastón de Jarangodi. O erro de Miller. Se ofició no primeiro, recordamos no primeiro cuarto, saltar. Nas fintas, decíamos que cosas de rookie, pero bueno. A ver, poden facer unha vez, dúas, pero esas son cosas que hai que controlar en defensa.
Jogando Pozas para Nankivell, defendido por Harangodi. O quinteto de Río Natura Monbus con Pozas, con Kwacinski, con Giannopoulos, con Nankivell y Miller. O ben Nankivell, balón para Kwacinski. Con otra este vez, quinteto ten que tener mucho protagonismo. Lanzamiento de Nankivell, falla, no rebote Harangodi ante Dani Miller. De Valencia corriendo. Ahí está Van Rossum. Y de dentro Lonchar. Defiende por diante Nankivell. Van Rossum. Rafa Martínez. Rafa Martínez para Harangodi, que está con Pozas. Harangodi que se revuelve. Evita mande Giannopoulos. Bola para Lonchar. Lonchar asiste. Completa Lucic. Con rebote de ataque Valencia. Trabajan todos los jugadores. No rebote de ataque. Y cuando no consiguen canasta primera, pues a segunda, a tercera. 6 puntos la conta de Lucic. Falta. Falta personal ahora de Van Rossum. Sí, no les importa gastar faltas. Está claro a su intención, ¿no? Endurecer o partido. Los 23 puntos del primer cuarto de Río Natura Monbus hicieron daño, pero a partir de ahí la defensa de Valencia no les permitió. Ningún, yo pienso que ni un solo tiro, salvo aquellos dos de Corbacho en el segundo cuarto, ni un solo tiro doado. Les costa mucho hacer cada tiro. Segunda falta personal para Van Rossum. Ahí Sobanco Lucic con 68-53, más 15 para Valencia Basket. Nankivell y de Pozas. Ahí está Pozas, o bloqueo de Maxi Klivar. A continuación Klivar, Klivar. Bueno, vaya tremenda chapa que ya acaban de poner Harangodi. Estaba un por diante, otro por detrás. Sí, estaba pendiente lo de diante Klivar. Ahí está un por mira, está un mirando por a Lonchar y otro por detrás. Por detrás llega Harangodi. Fueron los dos a ayuda. Tempo y hay morto. Tempo muerto. Bueno, pues mueve de fondo Río Natura Monbus con Pepe Pozas. Balón de Pepe Pozas. Mande Harangodi. Recupera Nankivell. Nankivell levanta Nankivell. La bola que no entra. Acaba capturando Lonchar. Esa sí estaba dentro cuando falló Nankivell. Harangodi. Sí. Harangodi con Kwacinski. Harangodi para Lonchar. Menos de 7 minutos y medio. Otra vez quedó Sato. Ahí está Sato contra Klivar. Párase Sato. Lanzamiento. Bueno, vaya pernas, vaya chimpo. Pegó Sato para evitar a man de Klivar. Qué bonito, Fai, ¿no? Qué plasticidad, no tiro. Pero es que se levanta, tiene una potencia enorme. Cuando quedan emparellados, pues un aleiro contra un pivot, tratan de jugar siempre ese un contra un. De momento se está a ir muy bien. 17 puntos Sato, 19 para Rafa Martínez. Muchos de ellos jugados contra pivos. Kwacinski contra Harangodi. Pasiño atrás de Kwacinski. O Fedeway que no entra. Rebote para Sato. Que fai de todo. Trata de salir rápido Valencia. Ahí está bola de Pau Rivas para Harangodi. Fíjese un lío Harangodi. Sí, no está fino sí, Harangodi. Hay 48 horas, fijo 24 puntos, yo sí está... Con 4, 2 de 6 le va. 2 de 6, sí. No es fácil jugar dos partidos muy bosses, casi consecutivos. Máxima diferencia, 2 partidos para Valencia Basket, más 10 a 7. Jugando Pepe Pozas. Kwacinski. Se ha ido liberado, sí. No aproveitó para tirar. Klivar atacando a Lonchar. Ahí está Klivar en contra a Giannopoulos. Lanzamiento de Giannopoulos. Pisaba Giannopoulos. Sí, pisaba, sí. Son 2 puntos para Giannopoulos. Cruzando campo Van Rossum. Valencia con Van Rossum, con Sato, con Pau Rivas, con Harangodi y con Lonchar. Harangodi para Pau Rivas. Rivas atacando a Nankivell, en contra Berto a Sato. Sato, Rivas, por arriba la man de Nankivell. O rebote para Kliva. Y ahora tratar de correr. Claro, para conseguir tiros doados. Ahí esa de Kwacinski que no entra. O rebote de Nankivell y hay falta de Harangodi. Para conseguir atravesar a defensa de Valencia, la primera posibilidad de salir rápido antes de que se organice a defensa, conseguir tiros como este de Kwacinski o contraataques, bandejas o llegar los pivos con ventaja. Pero es que claro, si consigues tiros doados y no anotas, no están finos los tiradores, o sea, de Río Natura Monbus, como un porcentaje de triples 2 de 12. 16% para Río Natura Monbus. Jugando Nankivell. Bola para Corbacho. Ahí está Rafa Luz. Libera Nankivell. Lanzamiento punteado. A bola para Sato. Sato con Van Rossum. Rivas. De nuevo Pau Rivas. Hay falta personal de Corbacho. Creo que lo que estamos a hablar es lo que trata de hacer Valencia, ¿no? Salir rápido después de cada recuperación para tratar de jugar antes de que la defensa de Río Natura pueda organizarse.
Ellos está a ir muy bien eso, y después jugar ven los mismas, ¿no? Cuando queda un jugador pequeño, Sato, sobre todo Rafa Martínez, los bases, contra un pívot, bueno, pues tienen la consigna de atacar, ellos está a ir muy bien. Voy a segunda falta personal de Corbacho. Mover a Pablo Aguilar. Balón de Aguilar para Dublevich. Van Rosson, Pau Rivas. Ábrese Aguilar, bola para Sato. Quedó enganchado Corbacho. O rebote longo para Van Rosson. Pau Rivas. Se lle deixen a Pau Rivas. Demasiado. Hoy se aproveita. Sí, sí. Después del rebote de ataque hubo un desajuste normal, ¿no? Después del rebote de ataque casi un triple porque los jugadores quedan descolocados. No llegó Naide, tiró completamente eso. 9 de 13 para Valencia de 6.75. Bueno, a diferencia de porcentajes, fala por sí sola. Rafa Luz para Yanopoulos. Atacando Yanopoulos. Hay falta personal de Dublevich. Falta de Dublevich. Segunda. Ahí está Cocorpo. Sí. Segunda falta personal. Moverá de fondo Rafa Luz para Río Natura Mombus. Ahí se ocurruncho Yanopoulos. Recibe Corbacho. Corbacho para Nankivill. Mete para Kliba, pero estaba adiante Dublevich. Van Rosson. Lo que no volvimos a ver casi aparecer fue a Triguero, ¿no? No cambio con Clivar. Bola para Pablo Aguilar. Pau Rivas. Atacando a Corbacho. Sí, pero está Aguilar contra... Mira, Aguilar contra Rafa Luz. Preparado Nankivill para Suda. Boa ayuda de Nankivill. Lanzamiento forzado de Aguilar que no entra. No rebote Rafa Luz. Nankivill está... Mira, mira qué pase de Rafa para Corbacho. Rescató uno en extremis. Voy a decir que Nankivill está a hacer un trabajo enorme, ¿eh? Qué nivel de intensidad, de esfuerzo. Rafa Luz. Ahí está Rafa. Filtrase Rafa. Canastra de Rafa Luz. Buah, canasta de Rafa. 6 puntos en la cuenta de Rafa Luz. Una sola asistencia en todo partido. Otra vez jugando con Sato. El poste baixo. Dublevich para Sato. Posteando a Rafa Luz. Hay falta personal de Rafa. La jugada repite mucho. Si puede recibir Sato, ven. Si no, como queda, ahora no puedo cambiar. Normalmente hay un triple cambio y queda Sato con un pivot. Cuando queda con un pivot, se abre y ataca fuera. Cuando queda con un base, trata de jugar de costa suave. Les está a resultar bien. Tercera falta personal de Rafa Luz. Mueve Van Rosson de fondo. Balón para el lanzamiento de Dublevich. Canastra de Dublevich. Pues son 10 de 14, Tito. Vuelvese a Río Natura Mombus. 4 minutos para conclusión. Ahí está Sato. Sato 17 puntos, 6 rebotes, 22 de valoración. Sato y Rafa Martínez, partidazo, ¿no? Rafa Luz. Rafa Luz, Clivar, Nankivill, Corbacho, Pumperla. Intento dos galegos. Ahí está Rafa. Toca Dublevich. O salto de Sato con Cliva. Os colesiados indica que fue o alemán o último en tocar. Bola para Valencia Basket. Llegó Sean Pablo Aguilar para Van Rosson. Para que el público también se reconcilie con su equipo, ¿no? Que la victoria do Benres es esta. A nivel de confianza necesitaba una semana así Valencia. Sí. Pau Rivas. Quedose, ahí está otro lanzamiento de tres y otra Corbacho, tripla de Valencia. Quedóse Corbacho en ese man a man, quedóse enganchado no bloqueo. Y saiu Rivas, que los dos últimos triples que meteu, os tiró casi só. De todos los hitos, das 11 triplas de Valencia, habría que contar cantos fueron dos hombres que estaban marcados por Corbacho, ¿eh? Igual nos levamos ahí una gran sorpresa. Ahí está Corbacho. O lanzamiento de Corbacho no entra. La verdad es que no sé si no habría falta, ¿no? En ese tiro. Rafa Luz. Atacando Rafa Luz. Rafa en contra Berto Nankivill. Lanzamiento de tres. Bueno, tripla de Nankivill. Bueno, o que está enchufando de tres en Nankivill no partido. Lo único, porque el jugador de tanto Wozinski como Corbacho, pues prácticamente no pudieron anotar. Los bases tampoco. Mira Dublevich, ahí está otra. No, bueno, no todos los días se festa. Rebote para Maxi, sí, Kleba. Ahora se da igual, ¿no? Lo que pasa es que el porcentaje enorme de tiro exterior de los jugadores de Valencia. Rafa Luz. Bola para Pumperla. Ahí está Pumperla. De nuevo con Rafa. Preparado Lonchar para volver a cancha. Rafa, Pumperla. Filtrándose Pumperla. Pumperla. Bueno, se ha ido Dublevich y acabó perdiendo. Y ahora Sato fai. Sato que devuelve. Imposible para Rivas, posesión para Río Natura Mombus. 2-22 para que conclua Cousa en la contenda. Na Fonteta. Volve Lonchar.
Maizdaza 9 para Valencia Basket. Vuelve Lonchar, séntase Dublevic. Regresa Guacinski, también o partido. E Triguero. Estuvo bastantes minutos fuera, ¿no? Pocos minutos. Empezó bien, no primero cuarto, pero después no. Tuvo continuidad, Jugando Rafa Luz. Momento Guacinski. Púmprala. Emparellado con Pablo Aguilar. Ahí está Púmprala atacando. Falta personal deuse de Aguilar. Deuse conta de eso y atacó. Está atacando, está jugando ahora Río Natura Monbus con Púmprala de 4. Están Guacinski y Corbacho como aleiros. Púmprala de 4. Triguero como 5. Es Rafa Luz. Claro, tratando de buscar soluciones. Claro. Masi Kliber también tampoco está bien. Por lo menos una buena noticia que pudiera participar en no partido, pero evidentemente no está o sea, mejor. Mira, mira, Corbacho, lanzamiento de 3 de Corbacho, tripla de Corbacho. Canastra de 3 de Corbacho, 10 puntos para Corbacho. Guillem Vives. Balón de Vives para Lucic. De nuevo Vives. Pau Rivas con Lonchar. Lonchar contra Guacinski. Ahí va y ayuda de Púmprala. Acabó perdiendo Lonchar. Boa man también de Guacinski. Falta personal de Lucic a Rafa Luz. A falta personal de Lucic y a cuarta. Un 36 para que conclua o partido na Fonteta. Está de nuevo a falta de Lucic. A saída de do terceiro cuarto de 39-33 pasar a 64-50 e se rompeu. Pero xa decimos, ¿no? A defensa de Valencia tampouco non é de mérito de Río Natura Monbus, é que a defensa de Valencia excepcional por momentos, tapando as líneas de pase, non permitindo casi ningún un contra un, casi non dando ni un só tiro liberado na segunda metade. Moi bo traballo defensivo de Valencia. Si Tite é un moi bo equipo e ademais traballa moi ben, bueno, pues tienes muchas posibilidades de ganar, ¿no? Segundo tiro libre para Rafa Luz. Seis puntos, dos rebotes, tres asistencias para Rafa. Siete puntos ahora. Y Rafa es un jugador que tiene que también que ir cogiendo ritmo. No olvidemos que estuvo toda pretempada afuera, por una lesión. Necesita ir cogiendo ritmo en estos primeros partidos de liga. Ahí está Sato con Rafa Martínez. Rafa Martínez, Sato, balón para Lucic, circula con Lonchar, Lonchar, lanzamiento de Lonchar, falta personal de Triguero. Llegó un poco tarde, puede ser, pero bueno, muy justo. Ahí está, no, vais a Púmprala. Pero ahora llega Triguero, bueno, contactan. Tiros libres para Lonchar, jugador que está siendo cuestionado en la Fonteta. Igual esperaban más todos los hitos, bueno. Procede Dokinki, ruso. 31 años. Estuvo en Unix Kazán también. 79-64, más 15 para Valencia Basket. Falla primero Lonchar. Segundo tiro libre para Lonchar. A un 21. Para conclusión do partido. Volve a presionar Valencia Basket. Agora con menos efectivos, con menos convicción. Sí, pero bueno. Corbacho para Rafa. Ahí está Rafa. Finta Rafa. Triguero. Chegaron muy bien las ayudas todos los jugadores de Valencia. Triguero para Corbacho. Ahí va yo dos para un de Valencia. Sí, Corbacho, vez. Triguero. Está pidiendo Guacinski no otro lado. Balón para Corbacho. A tripla de Corbacho. A bola que no entra. Y el rebote también, para Sato. La posesión porque la defensa de Valencia es asfixiante una vez más. Lucic con Guillem Vives. Pide Lonchar. Tratando de meterse dentro. Lucic de postear a Corbacho. Claro. Ahí está bola para Lucic. Defendido por Corbacho. Lonchar, Sato. Remonta Sato. Sato. Falta personal de Corbacho. Serán dos tiros para Romain Sato. Terceira falta personal de Alberto Corbacho. Tercera falta personal Alberto Corbacho. Sí, falta clara. Bueno, o Río Natura Monbus hasta o 27-27 estivo dentro do partido. Valencia foise con 6 arriba o descanso. Na segunda metade a saída de defensiva e de ritmo, de intensidade, o partidazo de Rafa Martínez, de Sato, bueno,
León Altura Mombús estuvo incapaz ante un nivel defensivo exhibido por Valencia Osi, ¿no? Que necesitaba además a victoria, fueron a buscarla a través da súa defensa. Non é tanto de mérito do Río Natura Mombús como mérito da defensa de asfixiante por momentos, de Valencia. Un prola. Rafa Luz. No cambio quedou con Sato. Vai xogar esa bola Rafa, lanzamento de Rafa, non asiste para Triguero, Triguero que a levanta. Boa defensa de Sato. Pero recupera Corbacho, Corbacho que se planta, lanzamento de Corbacho. Falla unha garabata esa bola e o rebote para Sato. Sato, outra bola para Río Natura. Corbacho, lanzamento de tres de Corbacho, tampouco auga. E esa bola é para Púmprala. Púmprala para Guacinski, lanza Guacinski, canastra. Canastra de Guacinski. Que se bota as mans a cabeza e de bueno, por fin, entrou unha. 81-67, victoria de Valencia Basket na Fonteta.